The next poet, he's a well-known poet from the Dominican Republic, and it's really my pleasure and my honor to have him, Leopoldo Minaya, who's going to read one poem. Él va a leer un poema para todos ustedes. Quiero decirle que después de toda esta lectura, we're going to have dancing. After all this reading, we're going to have some dancing. Please, you have to stay so we can dance some merengue. We're going to put the lights off and we're going to have some merengue. It's really tight. So, Leopoldo Minaya, con todos ustedes. Un fuerte aplauso. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias al doctor de Piña por invitarme a ambos a participar. Gracias a Jorge Piña y gracias a Karina por invitarme a participar en esta actividad donde hay un público, una concurrencia tan exquisita. Bueno, con el permiso de Karina, en vez de un poema serán dos brevísimos. Los amantes. ¿Quién desafía al guerrero invencible colocado a la puerta de una muerte segura? Los amantes. Ellos paralizan estancias, bajo penumbras se eternizan secretos, abren el anochecer y sus portales, celebrando la fiesta del tacto en carne viva. Ellos ven sin hablar el levante de un astro e invocan con afán la estación de las lluvias. Como amantes, como 3D, giramos destruidos, destruidamente edificados, vigorosamente consumidos, enamoradamente enamorados. Un soneto que es un poema también breve, y yo pienso que en una noche de cabaret hay que leer un poema mínimamente pícaro, ¿verdad? Se llama Amores de Cleopatra y Marco Antonés. Confiesa en las cortinas, el muro, el enrejado, pero la escena es obra bendita del demonio. De pie como aturdido se encuentra Marco Antonio, absorto ante Cleopatra como lo vio Machado. Despierta y se despoja de cetro y armadura. No se oye nada, solo respiración se escucha. Y cuerpo a cuerpo ruedan en la flagrante lucha de sensaciones, pesos, espasmos y aventura. Y cuando el gran soldado romano con su pierna abre las deslumbrantes y enormes de la reina, huyó de allí, de todo, medio turbado y atravieso los matorrales, jurándole al demonio. Luzbel, quien estuviera en lugar de Marco Antonio, poder libar las piernas pensantes de Cleopatra.